¿Cómo nace la idea de Juicy en Ecuador? Bueno, la idea de Juicy nace generalmente, bueno, la crea mi hijo, no es que la crea, la busca mi hijo. Él quería un producto nuevo, él quería un producto bueno, él quería un producto que a la gente le guste y pegue, y buscó hartísimas marcas. No quería chino, quería un producto que venga de Estados Unidos, y encontró Juicy y se la jugó, y se la jugó y la pegó. Perfecto. ¿Qué hace Juicy diferente o mejor de las demás marcas? Lo que lo diferencia a Juicy puede ser los sabores, la calidad, que realmente no se compara con todos los cigarrillos o vapes que se venden aquí normalmente en el Ecuador. Perfecto. Escuché que tienen nuevos sabores. Hábleme un poquito de ellos. Bueno, los nuevos sabores, tenemos Pop, tenemos Rosé. Tangerine. Tenemos Melon Head y ahí tenemos Caprison. Caprison es manzana verde, piña, cereza, uva. De ahí tenemos Pog, que es granda, naranja y uva. De ahí tenemos Rosé, que es champán. De ahí tenemos Tanya, que es mandarina. Y tenemos Melon Head, que es melón dulce. Perfecto. ¿Cuándo podemos encontrar estos nuevos sabores ya en el mercado? ¿Y dónde precisamente? Bueno, esos sabores ya están en el mercado. Especialmente, bueno, aquí en S.A. Están en Urban Market, en Instabox, están Negroni. Bento, Negroni, en todas las discotecas. Realmente estamos en todas las discotecas, en la mayor parte de discotecas de Guayaquil, y estamos abriendo muchos más lugares. En Cuenca tenemos casi 12 bares, locales. 12 bares en Cuenca. En Quito tenemos como 2-3. Sí, estamos abriendo. Sí. Abriendo. Pero está creciendo. Sí, está creciendo mucho. Está creciendo rápido. Perfecto. ¿Van a seguir trayendo nuevos sabores, me imagino? Claro. Claro. ¿Cuál es el plan de crecimiento de Juicy a nivel de Ecuador? Todo. Todo. Llegar a todo Ecuador. ¿Ya llegamos a Cuenca también, por ejemplo? Sí, a Cuenca ya llegamos. Cuenca. O sea, estamos ahorita en Guayas, Quito y Cuenca. Perfecto. Estamos buscando en Santa Elena, todo lo que es Manta. Perfecto. Sí, todo eso, sí. Ok. Cuéntanos un poco las redes sociales que están manejando, háblanos de ellas. Bueno, por ahora estamos empezando a hacer videos, publicidades. ¿Cómo se dice? Hoy día hicimos el video. Hoy lanzamos el primer video publicitario de Juicy aquí en Guayaquil. También estamos incluyendo a los influencers. Okay. Y estamos empezando con los eventos. Perfecto. Sí. Mencionanos las redes sociales, por favor. ¿Dónde los pueden encontrar? Bueno, en Instagram como juicyvape.eq. Okay. Juicy, JUUCY. Ok. Muchos influencers recibieron regalitos con la invitación de la marca, porque también los vemos. Sí. Y cuéntenos un poco con quiénes están trabajando. Estamos trabajando con Nicole Delgado, okay, una influencer súper chévere. Estamos con, bueno, cantantes aquí nacionales como Maa Córdoba. Okay. Tenemos un evento esta noche con Juicy. Cuéntenos un poquito qué vamos a ver esta noche. Bueno, esta noche vamos a ver juegos. Vamos a esconder los nuevos sabores para que la gente los encuentre. Okay. Vamos a tener un montón de beer pong, que se ganará una botella, entre otros premios. O sea, sí, una noche realmente de muchísimos premios, sorpresas para todos los que vienen. Sí. Ok, eso lo vamos a ver ya mismo aquí en las redes de Mirta TV. Inviten a los lectores, por favor, a los seguidores de Mirta TV para que consuman su producto y dónde lo pueden adquirir. Bueno, les recomiendo que lo prueben. Es un sabor, es un vape espectacular. Es un vape que no se te quede el sabor en la boca de la esencia. Es un vape que te dura lo que dice, las pitadas que dice, eso es lo que te dura. El nuevo sabor y lo nuevo que ha salido es el X2, que es 2200 puff, wow, que es bastante y te dura hartísimo. Son sabores espectaculares y no te vas a arrepentir de haberlo comprado. Exactamente. Es espectacular. Y bueno, yo diría que la forma más fácil que puedes encontrar los puntos de venta es mediante el Instagram. En los highlights tenemos todos los puntos de venta. Perfecto, perfecto. Ok, nos preparamos para una noche espectacular junto a Juicy. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Okay.